Barrio Obrero, una zona llena de alegría. Hoy el carnaval del Barrio Obrero se viste de colores con sus familias, las madres, los padres, los más pequeños, con su número de participación. ¿Por qué? Pues porque hay sorteos al mejor disfraz. Mira, mira, Juan Carlos, ¿lo ves, verdad? Eso es un payasillo, una payasita, como nosotros, que somos unos payasos de la vida. ¡Qué alegría disfrutar de un carnaval organizado por el Barrio Obrero! Han empezado con música a las 4:30 de la tarde. Ahora van a hacer un pasacalles, pero yo me quiero enterar para qué son estos números. Así que, a ver, yo me voy a meter por aquí entre payaso y payaso. A ver, qué montón de números. Rordán. ¡Oy, oy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres Sandra? Sí. ¡Sandra! ¡Qué habilo, que habéis liado! ¡Qué bonito, qué alegría que desde el Barrio Obrero se lance y se celebre después de unos años ya el carnaval! Pues sí, verdad, llevamos ya 2 años y quiera que no, pues por lo menos a los niños darle un poquito de alegría, de motivación, felicidad y estamos muy contentos. Ha sido... ¿Estos números para qué son? Pues mira, estos números son para los niños, son 3 sorteos, para los disfraces, el mejor disfraz, primero, segundo y tercero. ¿Qué se llevan? Pues se lleva en la juguetería, de la juguetería hay 3 premios, de la juguetería a Juani, ¿vale? Entonces, pasacalles que vamos a disfrutar ahora. Un pequeño pasacalle, un recorrido corto, muy bonito, después animador, viene un animador durante 1 hora y media y va a haber actividades de juego y cositas y después hay pues, una merienda. ¿Merienda a precios populares? Precios populares. Por ejemplo, ¿1 euro, 1 euro y medio? Sí, 1 euro a euro, 1 euro y medio, su bocadillito con su misión de su zumito. Y para los adultos, su cafelito con su dulce por 1,50 € también. ¿Cuánta gente se ha apuntado al concurso? ¿Cuántos? Pues ya llevamos 150. Wow, ¿y aún no ha terminado? Todavía no ha terminado, estos son los niños. Bueno, Barrio Obrero, Asociación de Vecinos Picasso. Picasso. Os habéis juntado y habéis dicho alegría para los niños y las niñas del pueblo. Porque no solo es para el Barrio Obrero, para todo el que quiera venir. Es para todo, viene todos los colegios. Aquí estamos, lo pusimos para todo el monte entero y todos los que quisieran venir. Igual me animo con el color de pelo de tu peluca, porque me encanta. ¡Feliz carnaval, Sandra! Igualmente, y a disfrutar, que para eso estamos, a echar ratito y disfrutamos todo. Es que de mérito, disfraces de mérito. Hola, ¿cómo te llamas? Tamara. Tamara, sois el número 79 y 78. Sí. ¿Y de qué vais disfrazado? De leones. ¿De leones? Es Simba. Simba, tu pequeño Simba. Qué bonito. Oye, ¿cómo se os ha ocurrido? Por mi pequeño Tiago, que le encanta el Rey León. Que le encanta. ¿Y él se llama Tiaro? Es Lian. Sí, Tiago está por ahí, el hermano está por ahí corriendo. Bueno, Lía, pues Lía no le gustan las cámaras, vamos a dejarlo que disfrutéis. Vale, gracias. Hasta luego. ¿Cómo te llamas?
Pablo. Pablo, ¿y tú cómo te llamas? Ángel. Pablo, y, mira, ven, un dinosaurio, ven. Ven, ¿cómo te llamas? Isa. Wow. Oye, ¿y tú de qué vas disfrazado? De leopardo. ¿Cómo hacen los leopardos? Ven para acá, ven, ¿cómo hacen los dinosaurios? ¿Y tú de qué vas disfrazado? Oh. ¿De qué? ¿Un lorito? ¿Y cómo hacen los loritos? Con, ven para acá, ven. ¿Con quién vienes? Mamá. ¿Una lorita? Vamos para allá a conocerla. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Venís una clase de un cole? Cuéntame, ¿qué cole? Del Pocito, primero A. ¿Habéis unido las mamás? Sí, y hemos formado la jungla. Es verdad, cuéntame cuántos disfraces venís. Pues venimos las cebras, la bueno, pantera, los loritos tropicales, los leones, no sé, se me escapa una pantera, una cebra también, y bueno, y un dálmata, y los monos. Qué importante esta alegría para los niños y las niñas, ¿verdad? Algunos, los más pequeños, no habían conocido el carnaval. No, mi pequeño lorito no. O sea que es por primera vez su fiesta de carnaval. Nunca se ha disfrazado. ¿Qué te parece esta iniciativa de la Asociación de Vecinos? Pues sí, la verdad que tenemos una mamá que está metida aquí en la asociación y nos avisó y nosotros nos apuntamos. Una iniciativa bonita. Sí, la verdad es que los niños se van a quedar este año sin carnavales y digo, otro año más no, y no hemos venido. Pues a disfrutar, vais a liarla en la selva, ¿eh? Sí, sí. Disfrutar. Gracias, adiós. Pero se nos ha averiado el micrófono. Hola, así que hola. A volumen corporal. Va a abrir el pasacalle la policía. Yo voy detrás con el coche con la música y cerrará el pasacalle otro coche de policía. ¿Sabéis que es un recorrido cortito? Salimos a la calle Vázquez Díaz, calle Pastorcito y volvemos por calle Alto de las Niñas. Así que venga, nos damos el paseíto y ya volvemos hola, para el concurso y la animación. ¡Hola, padre! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Venga, que nos vamos!
Hoy no me he dado cuenta de esta cámara. ¿Has visto a mi mono Abdú? ¿No? ¿Has visto a mi mono? ¿No? ¿Alguien ha visto a mi mono? ¿A mi mono Abdú? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Y al genio? ¿Al genio por ahí nadie? Estoy buscando yo a mi mono y a Yasmín. ¿Tú te parece mucho a Yasmín? ¿Yasmín por aquí? ¿Puede Yasmín? No. Mira, no. Y a mi gran amigo genio, ¿una lámpara tenéis por aquí? ¡No! ¿Una lámpara? ¡No! Yo he visto una, pero verde. ¿Verde? No, tiene que ser dorada. ¿Lámpara? ¿Lámpara dorada? ¡Ah, sí, yo he visto una! ¿Dónde? Allí hay alguien con una lámpara. ¿Dónde? Allí es tú. ¿Quién? ¡Aquí! ¡Pero ese es Spiderman, ¿no? ¡Spiderman no me vale! ¿Dónde está? ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Pero tiene! ¿Abu? ¿Abu? Espera, ¿está aquí? No, no, ¿te has comido?
No, no, pero... No, no, nada. ¡Párale! 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 ¡Párale!
pasa ahí? Que la canción ha dicho para, y yo no la he parado. Para, espera. Ahora, mira, ponla. Si tuviese aquí mi mono, la arreglaba. Hey!
Y cómo se comportar, ¿eh? Y yo voy a pasar a decir los números. Hoy yo no sé ni el que traje, ¿vale? Venga, pasamos a decir los premios. El tercer premio. El tercer premio. Aquí tiene su diplomita y un cheque valorado en 20 euros para canjear en la juguetería de Juan. ¿Vale? Es el número 78. ¡Vamos! ¡Un aplauso al número 78! ¡Venga, mira la cámara! ¡Que la ponga en la cámara!
¡Santiago! ¡Ponte aquí! ¡A ver, chicos! ¡Aquí! 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 ¡Un aplauso! Venga, el segundo premio. A ver, cuidado. El número 115. 115. Que pase para aquí. Un cheque valorado de 30 euros. Ah, mira, aquí viene. Vale, chicos, detrás mía, va para atrás, venga, bueno, va bueno. Bueno, el primer premio va a ser entrega, la va a hacer entrega nuestra presidenta de la asociación, Manuela, ¿vale? Dame escucha. Bueno, el primer premio va a ser entrega a nuestra presidenta de la asociación del barrio, ¿vale? Manuela. Un aplauso para ella. El primer premio es un cheque valorado de 40 euros, también de la boletería, y es para el número 88. Y que próximamente preparamos otros 7 citas para el barrio. ¡Y os esperamos! ¡Un aplauso!